Vínculo solidario es uno de los primeros pasos, es la planificación. Tenemos reuniones de planificación con cada uno de los programas locales de derechos que son manejados y administrados por las organizaciones socias. Ellos hacen un plan de vínculos solidarios del periodo donde exponen el tema que van a tratar con los niños en la actividad formativa. Cada uno de los PLDs tiene aproximadamente entre 20 y 30 comunidades, cada PLD. Entonces, hacen un cronograma detallado de cómo cada día van a ir a una de las comunidades. Todas las comunidades son rurales. Una parte importante son los presupuestos de vínculos solidarios en cada PLD. Desde finales de un año anterior se arman los presupuestos. Y estos deben de contar la alimentación de los niños, que es el rubro más alto, las actividades de materiales que necesitan para las actividades formativas y recreativas con los niños, toda la parte de combustible, de viáticos. Hablar un poquito de la preparación de materiales que hacemos en oficina, luego lo enviamos a la organización contraparte para que ellos puedan realizar su recolección ya en las comunidades. Lo primero que hacemos es imprimir lo que son los formatos identificados con código y nombre del niño, así ellos pueden realizar su dibujo y su mensaje. Todo esto va impreso por comunidad. Asimismo, incluimos lo que es un listado identificado por comunidad, código, nombre y apellido de los niños, nombre y apellido de los padres, para que ellos puedan identificarlo, ya que en las comunidades hay muchos niños o niñas que el nombre es igual y cuesta identificarlo. Asimismo, en las comunidades se toma la fotografía, el cual al venir a la oficina e imprimimos dos. Una se va para el donante y la otra la imprimimos y pegamos en el portarretrato identificado con el código, nombre y comunidad del niño. Todo esto también va por comunidad. Asimismo, al momento de recibir la correspondencia, la identificamos y la separamos por PLD. Luego identificamos las que vienen en inglés, también vienen en italiano. Las mandamos a traducción, regresan a la oficina. Cortamos cada una de las traducciones y las pegamos en las postales o cartas, identificando las que traen pregunta. Apuntamos también un listado para que la organización socia pueda identificar a las niñas o niños que tienen correspondencia y se la puedan entregar y ellos puedan responder a la misma. Estas asambleas se realizan previo a cada recolección y se hace para socializar la metodología que se va a implementar en cada recolección, pero también para la rendición de cuentas. Pues esto se hace con la intención, ¿verdad?, de mejorar la comunicación con las comunidades, reforzar el trabajo en equipo y para generar la confianza en ellos, ¿verdad? Incluir a las mujeres, pues es todo un reto que esperamos que con los años vaya mejorando. Muchas gracias. Primero, los niños participan en la actividad educacional que siempre se hace en su idioma maya materno.
Los temas han sido sobre los derechos de los niños, el medio ambiente, cuidar la naturaleza, su cultura, su identidad maya, agricultura, los derechos de las mujeres, etc. Este ha sido un espacio para nosotros importante y especialmente para los niños, en donde hemos abordado temas de diferentes temas sobre, por ejemplo, cultura, sobre el derecho a un ambiente saludable, derecho a la salud, derechos sexuales. Yo creo que estos temas no se abordan en las familias ni en las escuelas, sino yo creo que, como digo, el tema formativo propiamente de las recolecciones pues ha sido un espacio importante para los niños, en donde han asimilado ciertos conocimientos que si no fuera por este espacio, pues seguramente los niños no tendrían nociones de estos temas. Lo complicado de trabajar con los niños y niñas es que son de diferentes edades, entonces nuestras metodologías, nuestra planificación, pues tiene que estar muy adecuado y contextualizado a la edad de los niños, para que también todos los temas que vamos desarrollando con ellos, pues también vayan asimilando. Segundo, los niños juegan y se divierten con diferentes metodologías, como payasos, rompecabezas, rondas, juegos, etc. Este es el momento que ellos más disfrutan. Tercero, el trabajador de campo le explica todo a los niños para que empiecen a dibujar, pintar y escribir su mensaje para sus amigos donantes. Cuando los niños son muy pequeños, los padres les ayudan a hacer su mensaje. Si no pueden escribir bien, los maestros y trabajadores de campo entrevistan a los niños y escriben los mensajes por ellos. Aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes algunos retos que se han enfrentado durante la recolección de mensajes y dibujos. Entre ellos podemos mencionar el bajo nivel de aprendizaje de los niños para escribir. Por esa razón hemos escrito lo que ellos expresan. También en la mayoría de las escuelas, la falta de infraestructura y mobiliario escolar ha dificultado el trabajo de vínculos, porque algunos niños hacen sus dibujos en el suelo o en las piernas. Además, en los meses de fuertes lluvias provocando derrumbes y crecimiento de ríos, ha dificultado el trabajo del equipo. Cuarto, los niños que reciben correspondencia tienen un apoyo especial para entender lo que sus amigos les enviaron y poder responder. Quinto, una vez al año los técnicos de campo toman fotos a cada niño, que son enviadas a sus amigos en el extranjero. Luego, cada niño recibe una copia de la foto, que les gusta y aprecian. Cada foto viene con un calendario o un mensaje que queremos que los niños recuerden. Depende de lo que los amigos de Italia pidan. A veces piden cada año o cada 2 años. Anteriormente se tomaba las fotos con cámara. Pues ya llevamos como 3 años actualizando las fotos con teléfono. A veces también con video y con un cartelito, ¿verdad? Pero siempre tienen un papel los niños en la mano para identificarlos. Entonces, y nosotros como técnicos tenemos que también hablarles a los niños para que no tengan ese miedo, para que sonrían y para atraer también los amigos de Italia para que reciban con mucha alegría. Ese es uno de nuestros retos, ¿verdad? Y para que se den cuenta cómo también están creciendo los niños físicamente. Algunas veces hemos tomado videos también.
chao. De Guatemala. Yo soy Juana Catalina Susana Catinac. Saludo de Guatemala. Sexto, al final los niños disfrutan una comida que casi siempre fue elaborada por sus madres. Les compartiré la experiencia del picholeo. Nosotros le llamamos picholeo al proceso de recolección de mensajes y dibujos pendientes que se realiza posterior al proceso de la recolección de mensajes y dibujos. Para ello se convoca a las y los niños pendientes con mensajes a través de las autoridades comunitarias y se estipulan fechas y horas de la visita, ¿verdad? Cuando las y los niños no llegan, nosotros con acompañamiento de las autoridades realizamos visitas domiciliares. Quizás son uno de los retos más grandes debido a la situación de las comunidades, unas viviendas están más lejanas que otras. Los retiros son vínculos que se han perdido definitivamente por razones, ejemplo, por migración, por casamiento o uniones de temprana edad, y no hemos encontrado la cantidad de niños para reponer esa cantidad de vínculos que se ha perdido. Muchas gracias. Séptimo, el equipo de vínculos solidarios de ActionAid Guatemala siempre viaja a las comunidades a monitorear y apoyar la recolección de mensajes de los niños. Buenos días, ahora les voy a hablar del procedimiento que hacemos en oficina después de la recolección, ya cuando las contrapartes nos envían ya los mensajes, ya con dibujo y mensaje. Nos envían el paquete de mensajes ya en orden correlativo, la correspondencia y lo que es jóvenes mayores de 18 años. Ya cuando tenemos todo en oficina, empieza lo que es la revisión. Todo este procedimiento lo hacíamos con el sistema anterior. Lo primero que hacemos es revisar lo que es el código y nombre del niño. Normalmente en las comunidades abordan temas formativos diferentes para los niños. Entonces, a base de eso, tienen que venir lo que son los dibujos. Revisamos el mensaje donde el niño se presenta con el donante, lo saluda, cuenta algo nuevo sobre ella o él, le cuenta lo que es el tema que abordaron, agradece el apoyo a su comunidad y se despide. Algo muy importante que vemos en el mensaje es que no lleve apellidos, nombre de la comunidad, departamento, municipio o algunos lugares en específico, o también que no pidan dinero, juguetes o ropa, o etcétera, ¿verdad? A veces los niños piden cosas, todo eso tenemos el cuidado que no vaya dentro del mensaje. También recibimos lo que es el paquete de correspondencia, revisamos los datos anteriores, revisamos si tenía preguntas, que venga la respuesta a la pregunta, y si no, que venga el acuse de recibir. También tenemos el paquete de jóvenes de 18 años. En este caso es diferente porque el dibujo tiene que venir directamente de los proyectos. Y en el mensaje, de igual forma, pues saluda al donante, se presenta, cuenta algo nuevo sobre ella o él, cuenta cómo ha sido beneficiado o beneficiada con los proyectos y cuenta qué planes tiene a futuro. Pues agradece el apoyo a su comunidad y de igual manera se despide. Durante la recolección en las comunidades muchas veces hay niños de que no llegan a la recolección, entonces ellos van de casa en casa a buscarlos. Si definitivamente no los encuentran, ellos presentan su informe de retiros donde viene el nombre del niño, el código, comunidad y la razón del retiro, qué hicieron ellos para obtener esa información. De acuerdo a esto, retiramos los niños en el sistema. Ellos también presentan sus fichas nuevas. De igual forma, revisamos lo que son los datos, lo ingresamos al sistema, revisamos lo que es el mensaje. En este caso, el mensaje es personal del niño. Tiene que contar algo sobre ella o él, que le gusta comer, jugar, con quienes convive en su comunidad, su familia. De igual forma, el dibujo tiene que ser sobre ella o él o su comunidad.
También nos envían un archivo en digital de fotografías. Al momento que nosotros ingresamos la ficha al sistema, adquirimos el código. Este código lo ingresamos a la fotografía, hacemos un archivo zip y ya lo subimos al sistema. Para el momento de hacer las transferencias, solo descargamos la información. Todo esto, al momento de tenerlo ya revisado, lo mandamos a traducción. Esto requiere de semanas, entonces lo enviamos con 3 traductoras. Al momento que ellas ya nos regresan las traducciones, lo revisamos, cortamos cada una de las traducciones y ya lo pegamos en cada uno de los formatos. Y ya la traducción está al inglés. Después de todo esto, ya en un listado, vamos chequeando todos los mensajes que están vinculados y vamos separando por paquetes, y nos quedan 2 paquetes después de ya de revisar los vinculados. Nos queda el paquete de Dormant. Todos estos niños estaban vinculados durante la recolección, pero pasaron a ser Dormant porque el donante se retira por diferentes razones, ¿verdad? En esto tenemos un archivo directamente donde los vamos archivando y ya queda por si después se necesita. También tenemos el paquete de pendientes. Ellos sí están ingresados al sistema, pero no tienen donantes. De igual forma, tenemos un archivo donde los tenemos ordenados en orden correlativo para el momento que sean necesarios, pues ya los tengamos ahí, solo los vamos a buscar. También quedan los que son Onaway. Estos muchas veces quedan porque los donantes no piden dibujo, no necesitan que se les vaya el dibujo, entonces también tenemos un archivo en cada PLD donde están los Bonaway. Ahora lo que hacemos es imprimir listados donde va el código del niño, el nombre y código del donante. Lo enviamos por paquetes, mensajes de correspondencia, mensajes de jóvenes de 18 años, transferencias y welcomes. Todo esto lo empacamos por paquetes y ya lo enviamos a la Funding Affiliates, y ellos se encargan ya de distribuirlo a cada uno de los donantes.